Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Les vamos a dar la palabra a Marcelo. Bueno, la idea de hoy de hacer esta conferencia de prensa en conjunto con los compañeros y compañeras de ATE tiene que ver con contarles un poco el resultado de las reuniones mantenidas con el gobierno de la provincia en función del pedido que hemos venido reiterando ya hace bastante tiempo desde distintas organizaciones sindicales, pero puntualmente los compañeros y compañeras de ATE y la UNTER puntualmente en el pedido de reapertura de las negociaciones salariales en el marco de la paritaria y en el marco de la función pública de la negociación, que entendemos que el contexto que se ha generado después del periodo electoral de las PASO han significado un cambio en el escenario del cual veníamos trabajando desde el comienzo de año en el proceso de recomposición, de recuperación de salario, en un proceso que nos había permitido ir acompañando, si se quiere, el proceso inflacionario y pelear una realidad que tiene que ver con la pérdida permanente de poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial. Creo que este nuevo contexto en el cual nos encontramos cambia sustancialmente ese escenario. Entendemos en ese en este nuevo escenario, digo, la necesidad urgente, y así lo hemos manifestado, y bueno, obviamente cada uno de nuestros ámbitos de negociación lo hemos planteado, la necesidad urgente de una convocatoria. Creo que la realidad de lo que ha implicado, ¿no?, los incrementos de combustible, los incrementos de los alimentos básicos esenciales para la alimentación de todas las familias de trabajadores y trabajadoras, implican una respuesta inmediata por parte del Estado provincial. Por lo cual, bueno, entendemos que el conjunto y la unidad de los trabajadores y trabajadoras tiene que estar manifestada de esta manera, y es lo que hemos planteado inicialmente. Le vamos a dar la palabra en principio al compañero Rodrigo para que pueda contar cómo ha tenido, digo, porque no hemos tenido la oportunidad ni siquiera de socializar mucho ni compartir mucho, pero entendemos que venimos transitando hace mucho tiempo el mismo camino de reclamo. Así que bueno, los compañeros de ATE van a contar y expresar un poco cuál ha sido el resultado de esta reunión que mantuvieron a la tarde. Bueno, buenas tardes para todas, para todos. Un saludo a la prensa que siempre nos acompaña y está presente, a todas las compañeras, los compañeros de ambos sindicatos. Sí, contarles lo que hemos transitado en el día de hoy, esta reunión de trabajo que no alcanzó a ser una reunión que pueda tener una formalidad paritaria. Nosotros decimos que en este proceso el gobierno lo que está buscando es dilatar los tiempos. Nosotros venimos reafirmando que lo que necesitamos es una reunión paritaria para discutir salario. Eso por un lado, para que quede bien, bien firme. Y por otro lado, decir que el gobierno rionegrino pretende implementar la misma medida que el ministro Massa. En ese sentido, nosotros decimos que en nuestra provincia es inviable la misma medida, porque tenemos dos razones muy fuertes y fundamentadas, que la primera es que tiene un tope. Ese tope de 400.000 pesos nosotros lo rechazamos porque tiene que ser para todas y todos los trabajadores del Estado. Y por una segunda parte, lo que pretende también que ese porcentaje, esas dos sumas fijas en negro, que son dos sumas de 30.000 que suman 60.000, que pretenden que sea el día de mañana, cuando tengamos la reunión paritaria, pretenden que sea también descontada de los acuerdos salariales a futuro. Eso también nosotros lo rechazamos de cuajo, porque una suma fija en negro que no impacta
en los salarios, digamos, no es remunerativo, no podemos nosotros contenerlo ni tomarlo como salario. Así que esa es nuestra primer base, y después, bueno, decir que pareciera que los funcionarios de la provincia la están pasando mejor que todos nosotros. O sea, no les ha afectado ese 22% de devaluación, no les ha afectado el 12,5% de aumento del combustible, no les ha afectado el 35% que se han ido los bienes y servicios, que sean los artículos de primera necesidad, y creemos que con estas, lo que nos están ofreciendo hoy en la mesa son dos changuitos de supermercado, un changuito por mes, porque en realidad con esos 30.000 pesos hoy no hacemos ni medio changuito en el supermercado cuando vamos a hacer las compras. Así que en ese sentido nosotros a partir de mañana ya vamos a comenzar a tener reuniones y un plenario de secretarias y secretarios de las 11 seccionales de nuestra provincia, obviamente afirmando este rechazo que lo estamos haciendo público hoy, y por segunda medida ver las acciones directas que tendríamos que tomar a partir de la semana que viene y que vayan con el tiempo siendo mucho más importantes, siempre y cuando, como decimos, más allá de compartir el frente sindical, que cada uno de los sindicatos tiene sus ámbitos orgánicos de decisión, siempre tratando y dejando la posibilidad de compartir las medidas que sean necesarias. Así que bueno, ese es el mensaje que queríamos entregar desde la Asociación Trabajadores del Estado en esta conferencia. Silvana. Y bueno, buenas tardes a todas y a todos, a los compañeros y compañeras de la prensa, de UNTER y de ATE. Como decía Marcelo en un principio, este camino que hace mucho tiempo que estamos transitando en representación de las trabajadoras y trabajadores, tanto de la educación como del Estado, y los compañeros y compañeras de Sitrajur, que hoy no están presentes en esta conferencia, pero que también mantuvieron su reunión, es el camino que queremos transitar como clase trabajadora, tratando de llevar los reclamos de nuestros compañeros y compañeras que tienen que ver con tener un salario digno, de no quedar por debajo de la canasta básica y de que no seamos los trabajadores y trabajadoras siempre quienes paguemos las consecuencias de los estados, tanto nacional como provincial, que toman definiciones políticas y económicas que nos llevan a estar donde hoy nos encontramos. En ese sentido, y al igual que el compañero de ATE, manifestar que en la reunión que mantuvimos con el Ministerio de Educación, la propuesta fue exactamente la misma. Si bien participamos de esa reunión sabiendo que no era una reunión paritaria y llegamos con la exigencia de una convocatoria pronta a una paritaria, entendiendo que es el único ámbito en el que discutimos salario, que lo revalorizamos porque nos ha costado muchos años de lucha, que no estamos dispuestos ni dispuestas a entregar, y que aún cuando a nivel nacional se cerraron las paritarias docentes en la provincia de Río Negro, fuimos capaces de mantenerlas abiertas. En ese sentido es que exigimos una pronta convocatoria. Hoy nos hicieron una convocatoria a paritaria para el jueves 7, el jueves que viene. Entendemos, así lo dejamos expresado en el acta y así lo vamos a seguir sosteniendo, que es muy lejos en el tiempo, necesitamos una reapertura salarial ya. La devaluación que sufrimos, la sufrimos a partir del día posterior a las elecciones PASO, y ese es el poder adquisitivo que necesitamos urgentemente recuperar. En ese sentido es que también en cuanto a las sumas fijas, a las sumas no remunerativas, a los bonos, siempre hemos tenido un posicionamiento bien marcado desde UNTER. Entendemos que este contexto es extraordinario y así lo planteamos también en la reunión, que necesitamos medidas del Estado provincial que sean extraordinarias. Por eso no acordamos de ninguna manera en esta suma no remunerativa en dos cuotas que alcanza solamente a una franja de trabajadoras y trabajadores, que no es para la totalidad y que, como si eso fuera poco, va a ser descontada de futuros aumentos. Como lo dijo el compañero Rodrigo, también lo rechazamos, más allá de que lo vamos a llevar a los ámbitos de debate y de discusión que tenemos. Vamos a estar convocando inmediatamente a un plenario de secretarias y secretarios generales para poder dar una definición y para poder ver cómo seguimos en esta exigencia que tenemos al gobierno de la provincia de Río Negro, que es una recomposición salarial inmediata para que no seamos las trabajadoras y trabajadores quienes paguemos las definiciones políticas. Bueno, queda claro que
la pelota hoy, la respuesta la esperamos del gobierno de la provincia. La realidad a nivel nacional y provincial plantea un contexto de mucha preocupación, de mucho enojo. Creo que el gobierno lo tiene que entender. Las organizaciones sindicales y los trabajadores y trabajadoras siempre le ponemos el hombro al funcionamiento del Estado, pero hay momentos donde se requieren respuestas políticas. Hoy el gobierno entendió y le quedó claro que la respuesta política tiene que ser inmediata, y eso esperamos que sea así. Una consulta, ¿va a haber otro encuentro antes de la reunión paritaria de jueves con el gobierno? No, nosotros no se nos planteó ningún otro encuentro, porque la exigencia es la reapertura de la paritaria salarial, incluso el adelantamiento. Pretendemos que sea antes del jueves. El planteo que hicimos fue que sea a principios de la semana que viene como máximo, y llegar al jueves nos parece dilatar los tiempos demasiado. El gobierno dijo que va a pagar, esto es consulta, si el gobierno de la provincia dijo si va a pagar estos aumentos de la primera cuota de 30.000 pesos con los sueldos de agosto. No, ¿es así? ¿No? No. O sea que pretenden pagar la primera cuota recién para octubre. No, a ver, lo que por lo menos lo que nos manifestaron a nosotros es que después de la liquidación del salario correspondiente al mes de julio, que estaría cobrando, de agosto, perdón, que estaría cobrándose en septiembre, se estaría pensando posteriormente eso, si es que se avanza en algún sentido, en la posibilidad de alguna complementaria avanzado en septiembre. Lo cual, nosotros ya también ahí planteamos nuestras objeciones, entendemos que la respuesta tiene que ser ya inmediata, que lo que ha significado la pérdida de poder adquisitivo no fue hoy, fue ya hace ya dos semanas atrás, y esto implica realmente una reacción inmediata. Por eso entendemos que la respuesta del gobierno ya es tardía, y por eso la exigencia de la paritaria urgente. ¿El gobierno propuso alguna fecha de pago para esa primera cuota de 30.000 pesos? No, porque por el momento es propuesta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.